En palabras de Arnulfo Aquino, cada quien buscaba y trataba de encontrarse en su trabajo. El arte era el trabajo, pero con sentido. Esta experiencia en cada persona, en cada grupo, fue diferente. En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. Sepultar el pasado. Continuamos con esta serie de podcast respecto a la generación de los grupos. Se conocieron como estudiantes en la Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas en Ciudad de México, y trabajaron juntos en Estados Unidos bajo el nombre de Grupo 65. También formaron parte de las brigadas estudiantiles que elaboraron la gráfica de 1968, la cual Mira se ha dedicado a recopilar y preservar hasta fechas recientes en publicaciones históricas. Participaron en la reforma de las universidades, la renovación del sindicalismo independiente, etc. El grupo Mira tenía la intención de producir un arte dirigido a todos, tanto a los trabajadores como al público especializado del medio artístico, herederos históricos de procesos de arte público como el muralismo y la gráfica política, y al mismo tiempo con la neovanguardia, el conceptualismo y la crítica institucional. Se sentían identificados con el rechazo de todo lo gubernamental, por lo que se separaron de manera tajante y se independizaron del sistema. Este grupo también fue fundador del Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura, surgido en 1978, que amplió el arte a formas artísticas conceptuales y no objetuales, como la instalación y el performance, interrogando la función social del arte de la que ellos mismos eran partícipes. El grupo Mira, como lo menciona el Museo Amparo, fue un espectador comprometido de los años 70, que produjo obras y dispositivos visuales que lo posicionaron como uno de los grupos de artistas más significativos de la época. Sus miembros fueron Melesio Galván, Arnulfo Aquino, Jorge Pérez Vega, Rebeca Hidalgo, Eduardo Garduño, Silvia Paz Paredes, Saúl Martínez y Salvador Paleo. Realizaron murales y obra gráfica relacionados con el movimiento chicano y fundaron en la Universidad Autónoma de Puebla la Escuela Popular de Artes. El grupo se disolvió en 1980, no sin antes reconocer el trabajo realizado, pero su duración fue significativa y su legado involucra también la autoría del grupo en colectivo, más allá de las individualidades. Seguimos dialogando sobre la generación de los grupos en la siguiente emisión de Sepultar el Pasado. Sepultar el Pasado. Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes.